chicos, os voy a explicar hoy cómo usar el carrito Lazy Boy H y ponerlo en un kayak totalmente equipado sin tener que poner el kayak de lado, y de una forma muy sencilla. Obviamente necesitamos el carrito H de Lazy Boy y cabo elástico, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Os explico paso a paso. Vale, cogemos el cabo elástico, una de las puntas, ¿vale? En este caso tenemos unos 2,5 metros de cabo. Y hacemos una coca. Una cosa muy sencillita. Sacamos el taco y el pasador. ¿Veis? Se queda cogido con el pasador. Cogemos el taco. Esta es la idea, ¿vale? De momento hasta aquí. En el otro hacemos exactamente lo mismo. Bueno, cogemos el tapón de arriba y lo perforamos con un agujerito. Bueno, pues como veis, ya tenemos nuestro cabo elástico metido y cogido en los dos palos que sirven, ¿vale? Ahora el siguiente paso sería introducir las dos puntas por el orificio de nuestro kayak. Lo vamos viendo, ¿ok? Bueno, pues el siguiente paso es muy sencillo. Colocamos el carro justo al lado de nuestro kayak. Imaginaros que tenemos todas nuestras cañas, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el kayak y lo ponemos encima del carro, sobre las ruedas. Ahora solo tendríamos el carro. Vamos. El siguiente, por el otro orificio, cogemos los dos cabos elásticos, levantamos. Listo.